trabajando con Sam Neglin. Ah. El día 26, un día de sábado. Entonces yo tenía una bicicleta, yo pone adelante de la casa, para abajo de mi cocina de la casa. Ahí te tenía una jipeta de mi patrón y un motor de mi compañero también. Estaba abajo de mi cocina de la casa. Yo y compañero está trabajando atrás de la casa. Entonces la gente está para afuera, los dueños de la casa. El día yo y el Nama que está trabajando de la casa. Entonces cuando desayunamos de a las 9, de las 8 por ahí a las 9, él salió adelante de la casa. Yo quedé allá atrás. Entonces él dice, Francis, ande de la bicicleta. Tú no vienes con él. Yo dije que sí. Entonces también yo salí adelante para ver lo que pasó. Cuando yo llegué, yo estaba trabajando siempre con dos ropas, uno arriba, uno para abajo. Yo salí antes, yo puse la camisa arriba de la bicicleta. Cuando yo llegué, yo vi la camisa para el suelo que lleva la bicicleta. ¿Se la llevaron? Sí, con tu documento, el carnet, la fotocopia de carnet, la fotocopia de Renovar también. Entonces, el día yo vine para acá, el mismo día de sábado, yo vine para acá, la policía habla conmigo. Entonces, yo fui antes que yo te saca carne también. Te le da a mí un papel, yo lo traí para acá, la policía te lo tiene. Yo no sé si fui mandado a mí para ayudar para otro documento, otro papel, o si llega la policía para que te represente ese carnet, porque ese papel, porque ahora yo tengo nada más los papeles de renovarlo. Ok, ok. Entonces, tu bicicleta, ¿qué te costó? ¿Por cuánto la compraste? Yo compré ese tiempo, el tiempo yo lo compré. Yo compré por 2.000 pesos. Y no me entiendo una junta, no me una goma. Ya. Yeah. Entonces yo compré todo, cuando estoy de nuevo, cuando estoy bien, bien bonito. Estaba bonita la bicicleta. Sí, bien bonito. Uno de cambio, un bicicleta de 26. De cambio. Aro 26. Ajá. Uh-huh. ¿Dónde fue esto entonces? Pina. Y, en la urbanización Piña. Ajá. Y la voy a entrar de casa de senador ahí.